Hoy estamos aquí concentradas delante de la agencia Puros Maíz, Argitan, la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya, junto con otros colectivos, porque una trabajadora de hogar que estuvo trabajando 3 años para esta agencia, para Puros Maíz, ha vuelto a su país debido a problemas familiares y entonces se ha atrevido, ha tenido la osadía de por fin hablar y decir en qué condiciones se trabaja en este tipo de agencias. Al final, Teodora es una trabajadora de hogar interna, trabajaba cuidando a una persona mayor en la cual los dos vivían solos y Teodora no tenía ni una sola hora de descanso durante el día, no descansaba absolutamente nada durante la semana, no tenía derecho a vacaciones, ni siquiera se las pagaban aparte, y cuando hubo un momento en el que se plantó y pidió librar un fin de semana, que estuvo una temporada librando un fin de semana al mes, a la trabajadora que desde la agencia se le mandaba, era ella misma la que le tenía que pagar el salario a esta trabajadora sustituta. Entonces, bueno, ante ya este testimonio en vídeo, que si alguien lo quiere ver, pues está colgado en nuestra página web, decidimos que vamos a interponer otra denuncia entre Inspección de Trabajo, porque a Puros Maíz no es la única agencia que trabaja así, hay más agencias que trabajan así, y precisamente lo hacen porque se creen impunes, porque no hay nadie que les haga frente. Y esa es la verdadera denuncia que hacemos desde la Asociación de Trabajadoras de Hogar desde Argitan. Es, por un lado, la Inspección de Trabajo tiene que inspeccionar, tiene que sancionar a este tipo de empresas y las tiene que cerrar de una vez. Y por otro lado, al Gobierno Vasco tiene a Lanbide, utiliza a Lanbide para gestionar las ofertas de empleo de trabajadoras de hogar. Pon todas las herramientas que tienes a tu disposición para que estas agencias no tengan ese mercado, porque de momento así se está resolviendo el problema de cuidados en este país. Pero hay otra manera de hacerlo, tiene que haber otra manera de hacerlo. Así no se puede tener a la gente trabajando ni a la gente siendo cuidada de esta manera. Por lo tanto, pedimos tanto a la Inspección de Trabajo que se ponga las pilas de una vez y al Gobierno Vasco que utilice Lanbide para gestionar estas ofertas de empleo. Y no es una cosa descabellada. El Parlamento Vasco hasta en 3 ocasiones así ya se lo ha pedido. Pero el Gobierno Vasco parece que quiere hacer oídos sordos y no resolver el verdadero problema que hay aquí detrás, que es el problema del cuidado y el problema de trabajadoras en la casi esclavitud, dándole exactamente igual en qué condiciones se haga.